Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Sastre. Estamos en Forza Horizon 5, verano, serie 20 ya, serie 20 chicos, temporada de lluvia. Y bueno, vamos a ver, bueno, bueno, espera, espera, me he puesto aquí porque han puesto un nuevo circuito. Quito, 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 ¿dónde está esto? Aquí. Uf, me va a tirones, me va como a tirones, esto, no sé, han puesto esto en un óvalo aquí o lo que sea, mirad aquí. Y más cosillas, yo que sé. ¿Cómo se va el coche este? Es que son mis túneles. Mis túneles son así de buenos. Derrape en disco. Usted tiene habilidades asombrosas de derrape. O derrape de mano. Yo he dicho, qué tontería. Me ha salido aquí un logro. Esto es algún logro nuevo que han puesto aquí de. Por esto nuevo que. No, pues, que no vamos a esto. Fuera, fuera, fuera. Disco de habilidades. Tengo 25.000 puntos de habilidad. Con cualquier otro dinero. También otro logro. Pues vaya tela. Aquí habrá un montón de logros. Por el nuevo circuito este, pero yo no he venido a eso aquí. Yo no he venido aquí a. He venido a hablar de mi libro. Sí, de mi libro he venido a hablar. No. Aquí un poco, aquí a ver si sale un logro más, porque. Un logro de por tonto sí habrá. Le quita, venga, vamos. Que yo he venido aquí a hablar de. Del desafío se llama Forzatón. Se llama La ciencia y la velocidad se unen. Hay cuatro capítulos, ya sabéis, ¿no? Que hay que hacerlo en su orden correspondiente. Por ejemplo, el capítulo 1 es chiquito pero picoso y hay que usar el Arirat Atom V8 500 del 2013, ¿vale? Luego tenemos el 2, acelerador atómico, que hay que obtener 6 estrellas en cualquier radar de velocidad. Vale. Pues bueno, como si podía hacer una o dos, hasta un total de 6. Solamente se puede hacer 3 cada vez, ¿vale? En cualquier radar de velocidad. Capítulo 3, solo 25 segundos será, ¿no? O 25S, no sé qué. Nada, una foto al coche y ya está, fuera. Y 4, legal en carretera. Pues nada, que una, hay que echar una carrera en Road Racing. En cualquier carrera de Road Racing, usar este coche. Y hay que ganar, claro, eso sí es verdad. Y nada, que bueno, no, ahora nos vemos en el capítulo 1. Capítulo 1, chiquito pero picoso. Adquiere y conduce un auto deportivo ligero de alto rendimiento. Vale, el Ariel Atom V8 500, ¿vale? Mucho digo, pero luego no me fijo en el nombre y me monto en otro. Este Ariel Atom 500 V8 2013, vale, bien. Bien, yo le he tuneado un poco, es bastante loco el coche, no está bien tuneado ni nada. Pero bueno. Para lo que vamos a hacer, incluso pues de serie, os vale, no os complique la vida, porque las estrellas que piden podéis hacerla de una en una y no pasa nada, no gastéis dinero, yo aconsejo que no gastéis dinero. Luego, lo de la carrera tampoco gastéis dinero y podéis poner invencible porque ya veréis lo que vamos a hacer, como siempre. Si me estáis viendo desde hace tiempo, pues hacemos lo de siempre. Y nada, ¿qué ha pasado? ¿Ha salido el aviso o no? Ah, vale, chiquito, vale, ya está, ya hemos hecho el primero. Pues ahora nos vemos en el segundo. Capítulo 2, acelerador atómico. Pues nada, que hay que obtener 6 estrellas en radar de velocidad. He pensado en uno. Lo que no sé si poner. Han puesto también un nuevo circuito. Nuevas carreras y creo que también nuevas cosas de acrobacias PR. A ver, un momentito. Todo como nuevo, a ver. Circuito, sí. A ver. No sé si de acrobacias algo. A lo mejor solamente circuitos nuevos. Un circuito nuevo, nada más. El de aquí, el óvalo. Ah, creí que han puesto más cosas. Pues ahora no sé. No sé, porque esto no, esto ya estaba. Que, lo que pasa es que yo no lo he hecho. Un momentito, quieto, quieto. ¿Dónde va, Bartolo? Todo nuevo, todo. No lo sé. Me tengo que enterar de eso porque yo creía que habían puesto también acrobacias de esta de salto o algo nuevo. No lo sé. Creía. A lo mejor lo he soñado. Nos vamos a venir aquí a un. No sé si este. No, este no es. ¿Dónde está? Aquí. No, ahí no. A esta. Piden 257,5 kilómetros por hora. Con este coche los pilla. Lo que pasa es que, como hay coches por aquí tonteando,
Y como tiene un po está un poquito loco, no sé yo cómo lo que haré. Lo mismo entro atravesado, no tengo ni idea, ¿vale? Espero que me perdonéis, pero yo os digo, yo soy el maestro que no sabe nada, pero da lecciones. Y nada, que son 257,5 o 258, 260. Ahí, yo creo que desde aquí podemos hacerlo, no lo sé. A ver si no se pone ni un cabezón delante. Y a ver si no. Bueno, madre mía, me mareo con lo que hace este coche. Qué mareo, me he pillado aquí, tú. ¿A cuánto vamos? ¿Dónde está esto? Vale. Una opción, esa, ¿vale? Esa opción es una. Y ahora. Me he podido esperar un poquito más, pero bueno. Rebobinar y entrar otra vez. Si queréis. Yo no sé si aquí me va de tiempo. Voy muy rápido, quizá. Voy a perder más tiempo así. No sé si quedaré más atrás. A ver. Me daré con ese coche. Ahora me doy con ese coche, verá. Que antes no me he dado de casualidad. ¿Dónde está eso? Que ya me he perdido, ya me he perdido, ya me he perdido. ¿Dónde va, Bartolo? Madre mía, me he perdido. Sin poner la línea, ¿dónde está la señal? A ver, tú quita. Bartolo, además voy. Quieto, quieto, ¿eh? Vamos a empezar bien, vamos a empezar bien, vamos a ser amigos aquí. Quieto, tramposo. Ven para acá, tú. Vete allí. Vete allí, vete allí. Madre mía. La que he liado. De todas maneras, que tener cuidado porque. Quita tú. A ver, ¿dónde está eso? Es que me he liado, macho. Si iba ya por ahí. Iba a 290 por ahí, ¿no? Yo desde aquí, creo que desde aquí vale. Pero si no me hace lo que me ha hecho. Es que hay que tener cuidado con el giro. Espera, verás tú la que me va a liar este. La que va a liar este y este. A ver si pasa ahora por ahí. Madre mía. Vale. La que he liado, ¿verdad? A ver, me va a dar los. Uy, qué salto de aquí, que está loco este coche, tío. Verás tú una carrera. Que hay que hacer una carrera. Acelerado atómico hecho. Vale. Ahora nos vemos al tercer capítulo. Capítulo 3, solo 25S, no sé qué es ese. Toma una foto de tu hermoso Ariel, cómo se fabricaron 5 nada más de esta edición limitada. Bueno, solo se fabricaron 25, me da igual, yo no quiero ninguno. Quiero otra cosa, más bonita. Esto no vale, estamos locos. Quita de medio. Foto, aquí mismo. Creo que aquí, eso no. Hola, qué quemado se ve, ¿no? Tú, espérate, es que creo. Una cosa. Creo que ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, pues si está bien, ¿no? Ah, aquí, exposición, que por lo que sea era de noche o algo y le toqué la exposición una vez, se ha quedado memorizado. Se ha vengado de mí. El 50 me ha dejado, o yo qué sé, o 52. Vale, ya está. Fuera, salir. No, no, no. ¿Y qué hago yo aquí? Ah, tomar foto. Pero no vale, ¿no? Pero no vale así. ¿Por qué esto? ¿Por qué no me deja salir? ¿Qué pasa aquí? Ah, pero espérate. ¿Qué lío me he hecho yo a mí mismo? Da igual, si la foto da igual. Si la he hecho ya. Si me vale, me vale. Es que ahí con eso que se queda. Vaya foto que iba a echar, ¿no? Bueno, pues ya está hecha. De todas maneras, qué tontería, ¿no? Es que se queda ahí. O me salgo y empiezo a echar otra vez. No sé si se lo había guardado. Yo creo que sí se lo había guardado eso, ¿no? A ver, tú, ven para acá. Tú. Déjame, macho, no me deja. El botón, ¿eh? Ah, ya se ve bien, ¿no? Ya no se ve quemado. Pues esto es lo que yo quería. Simplemente quería esto y ya está. Y enfoque, X, enfoque. Pues vaya enfoque, macho. ¿Qué enfoque es ese? Si no hace enfoque, tú. Ya está. Eso es lo que yo quería y ya está. Simplemente eso. Ah, bueno. Sí. Cosas del directo. Vale, mira, ¿no? Entonces, ahora andamos aquí a la lista de reproducción. ¿Qué hace? Se ha quedado aquí clavado. Y ahora nos vemos en el capítulo 4. Capítulo 4, legal en carretera. Pues nada, que hay que echar una carrera de Road Racing. Y para eso tengo yo una cosita. ¿Y qué cosita es? Pues empieza por ninguna, porque no veo. Quita. Bartolo, al centro recreativo, directamente. Planos. Y ahora vamos a hacer aquí un código de esto raro. 895. Vale.
703. Va a ser divertido esto con el coche este tan loco, ¿eh? Y con mi conducción suicida. Madre mía, qué peligro. Pero tampoco nos vamos a perder. No vamos a perder porque no vaya a ver ahora. Por eso os digo que no os compréis. Vamos, comprar sí, tenéis que comprar. Si no tenéis el coche, tenéis que comprarlo. Pero que no tunéis ni nada. No gastéis dinero ni para. Ni para la señal esa de, vamos, para el radar ese tampoco, porque entraría que hay una o dos estrellas, quizás, no sé si a lo mejor hasta tres con este coche de serie, no lo sé cómo va. Seguro que va mejor que como lo he tuneado. Vámonos, así, como tal como está, vámonos. No hagáis caso al coche ni nada, que ya os digo que no vale, no voy a poner tuneo porque no vale para nada. Todo tuneo para alguna tontería, para algún salto, para alguna historia, y le puse más motor que valía. Pero esto no, hay que tener cuidado. Oye, es muy pequeño, ¿eh? Es que es pequeño el coche, desde luego, pero. Madre mía, uy, cuidado aquí en una curva. Cualquier curva de esta se me va a atravesar. A ver aquí. Espero a que se enderece yo, te voy despacito. Y alguna lío, seguro, seguro que he liado alguna. A ver, curva a mí, que soy buen trochamonte. Trochamonte aquí es pasar por entre medio de las malezas, de. Eso es lo que hago yo cuando me meto por entre medio de los cactus y eso. Monte, no montaña, es vegetación, bueno, sí, de campo, siendo montaña por ahí, sí, pero lo que sé, no son árboles, son otra cosa. Monte bajo también, hay monte bajo, monte. Da igual. En las 4 likes, un juego de cartas. ¿De dónde va? ¡Ah, sí, se ha ido! ¡Madre mía, lo que ha hecho ahí! ¡Qué cosa más rara ha hecho! Se ha ido detrás, lo que sea. Y de igual. Iba a decir un juego de cartas que se llama La 4 horas. Decimos aquí 4 horas, por el equipo de esta zona, por lo menos. Y bueno, cuando tiene la. Es que no me acuerdo de muy bien. No me acuerdo ya. Nadie de monte, no me acuerdo por qué era. Déjalo. Canta lo que sea, al final cuando cuentan. Que se llama la 10 de monte. O las 40 también, las 40. Cuando, no me acuerdo cómo era. Las 40. Tampoco, yo he jugado alguna vez. 20 en copa, 20 en copa. O así. Ah, sí, porque si el palo. Qué cosas cuento, ¿eh? Si el palo. Hay cuatro palos, ¿no? Pues si. Cuando estás barajando y eso. Sale uno de los palos, ¿no? Se elige uno de los palos. Con la suerte, ¿no? Y bueno, ese. Si tiene el caballo y el rey. Y ganas una baza, puedes saltar las 40. ¿Vale? Y si son de otra que no son. El palo ese principal, ese raro. Pues son 20. El caballo de hoy son 20. Y las otras son 10. Y yo qué sé. Qué lío me hago. Ya no me acuerdo. Sí que no me acuerdo. Déjalo. 10 las otras. No me acuerdo. Hay que jugar más a las cartas. Pero sin jugarse dinero, ¿eh? Vamos a ver, entonces, ya está. Ya hemos ganado la carrera. Qué lío me he hecho con la 4 horas, ¿no? Por el caso que jugaba antes de pequeñito entre familias y unos garbanzos, no jugaba, yo qué sé, un capón al que perdiera. Cosas buenas, siempre hay cosas buenas. A ver, ¿qué pasa aquí? Bien. Ha sido un desafío semanal muy accidentado por mi parte. Y bueno, ya tenemos del verano el cochecito este también, Huracán STO. Que lo hemos usado en los rivales mensuales, o lo vamos a usar, lo hemos usado, ¿no? En los rivales mensuales, aquí, en los de Sprint de Duna Blanca, me parece. Luego hay uno eléctrico, que está por aquí a lo mejor. A ver. Ese, Porsche Mission, el otro, el rival es. Eléctrico. Y este el otro. Pues nada, vamos a reclamarlo. Por cierto, se iba mucho, ¿eh? Yo a mí no me gustaba cómo iba. ¿Y qué pasa aquí? Ah, bueno, no pasa nada. Ven para acá. Tú. Que sí, déjame. Si yo voy a lo que voy. Vale. Era un Lambo, ¿no? No sé. Si a mí me da igual. Pues sí. Era tracción trasera, claro, y se iba por eso mucho. Bien, me alegro. Habrá que tunearlo un poquito. Por lo menos ponerle tracción a cuatro ruedas, porque
Aunque se me va como un demonio, la verdad, Kruquita. Gana una carrera con el aire. Ah, vale. Muy bien. A lo mejor se va aquí menos que en el. No, ya se parece que se va así. A ver, Una cosita. Vale, para el monte. Va, bueno, sí que sí. Quieto. Claro, se atraviesa así. La cinta será mismo si queda. Mismo si queda cuando. Vale, es normal. Es normal. No pasa nada. Bueno, pues tampoco va muy mal. Voy yo, creo que. Vale, sí. Bien. No se me va muy lejos de. Hay que irse. Uy. Vale, pues sí, déjalo. Está bien el coche, pero hay que tunearlo. Y ya está. Un poquito por lo menos. Y bueno. Pues muchas gracias, chicos y chicas. Otro desafío más, un poquito raro, ya lo he visto, pero bueno, se hacen bastante bien. Se me ha quedado pillado, macho. Tramposo. Se queda pillado, ¿Por qué? ¿Qué le pasa a este? Al disco o lo que sea, está tonto. Bueno, ya está. Ya haremos otra cosita más adelante. Muchas gracias, cuidad mucho y salúdete.